Hoy estamos en la provincia de Jaén arropando y apoyando a diferentes candidaturas, diferentes candidatos en estas próximas elecciones que ya faltan poquitos días del 26 de mayo. Y bueno, estamos, como digo, en Linares hoy junto a Raúl Caro, nuestro candidato a la alcaldía aquí en la ciudad. Después vamos a estar también en Martos y a continuación vamos a terminar por la tarde en la capital, en Jaén, ¿no? Como digo, arropando a la candidatura, a diferentes candidaturas que vienen a cambiar las cosas en la provincia de Jaén, una provincia que yo creo que ha sufrido y ha pagado pues la peor condena del socialismo en Andalucía, que es el olvido, porque como todos sabemos, la provincia de Jaén ha sido la gran olvidada por parte del Partido Socialista en materia de infraestructura, en materia de apoyo a la creación de empleo, y desde luego yo creo que esta provincia merece muchísimo más de la atención que ha tenido por parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Ahora hemos cambiado de gobierno, afortunadamente, y desde luego pues vamos a empezar y estamos empezando a hacer las cosas de otra manera, a mirar por lo que interesa a la provincia de Jaén, especialmente en lo que tiene que ver, como digo, con infraestructura. Especialmente me refiero a esa autovía del Olivar, que todavía no ha continuado para que se termine de desarrollar, y en materia, evidentemente, pues de creación de empleo. Hoy estamos aquí en una incubadora de empresas junto a Raúl y a los compañeros, pues para precisamente conocer lo que se está haciendo en la provincia de Jaén, que no se conoce en el resto de Andalucía, y yo creo que tenemos que poner en valor. Y por supuesto, ahora sí que estamos en las instituciones. A partir del próximo domingo estaremos en más todavía, pero ya estamos en las instituciones. Tenemos a dos magníficos compañeros en el Parlamento de Andalucía, a Enrique Moreno y a Mónica Moreno. Ellos son precisamente portavoces en la Comisión de Empleo y en la Comisión también de Agricultura, respectivamente, y bueno, están teniendo un papel muy importante para poner en valor, como digo, lo que distingue y diferencia a la provincia de Jaén, que en este caso es el oro líquido, ¿no? El líquido más importante, diría yo, a nivel gastronómico mundialmente, y que es el aceite de oliva, y por supuesto, como digo, con Mónica también como portavoz junta, pues trabajando mucho para eso, para crear empleo, para entender lo que necesita nuestra provincia de Jaén, y como digo, encantado, ¿no? Vamos a estar estos días que quedan trabajando intensamente para que los jienenses pues sepan que hay un proyecto y hay un partido diferente en el que se puede confiar, que está haciendo las cosas de otra manera, y lo estamos demostrando ya no solamente en la Junta de Andalucía, sino allí donde estamos gobernando. Por lo tanto, vamos a hacer una visita muy completa. Yo estoy encantado de que hayan querido contar conmigo para que hagamos esta jornada, y desde luego pues con Raúl especialmente a la cabeza, un profesional, un tremendo conocedor de lo que es el tejido empresarial y asociativo, pues yo creo que vamos a tener a un magnífico alcalde a partir del domingo, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo que estamos implantando en Linares es el modelo que necesita esta ciudad, un modelo productivo basado en la tecnología, en la innovación, en la digitalización. Somos el único Digital Innovation Hub que hay en la provincia de Jaén. Fuimos de los primeros que homologó la Unión Europea para Andalucía. Y creo que a partir de ahí hemos creado un ecosistema empresarial único donde un montón de empresas tecnológicas que se dedican a temas digitales, que son súper innovadoras, están haciendo crecer este ecosistema. Y todas juntas trabajando, creo que nadie nos podrá decir que hay alguien mejor que nosotros para este modelo colaborativo, para este modelo de cooperación, en el que trabajan las empresas juntas, en el que ya traemos a las administraciones, en el que vamos creando cada vez más infraestructura y sobre todo dotándolas. Esa es nuestra principal apuesta. Después de esto vamos a seguir apostando por todo este campus científico tecnológico, que sabéis que tiene viveros de empresas, que tiene incubadoras, que tiene centro de innovación, que va a tener el polo digital más importante de la provincia Jaén y seguramente solo comparable al de Málaga, y eso es un proyecto que vamos a poner en marcha en los próximos meses. Creo que esa apuesta que nosotros hacemos por las empresas, por los empresarios, por los autónomos, por los emprendedores, no la tiene nadie más. Está en nuestro ADN, está en el ADN de Ciudadanos, está en el ADN de este candidato, porque sabéis que a lo que llevo dedicándome muchísimos años, y creo que eso es lo que va a generar riqueza, lo que genera realmente desarrollo socioeconómico, y todo eso al final redunda en el bienestar social de los ciudadanos. Esa riqueza que aportan las empresas, los empresarios, los autónomos, las familias, los trabajadores. Es decir, eso es lo que al final termina por crear empleo, y eso es lo que hace finalmente que una ciudad crezca. Ese es nuestro proyecto y esa es nuestra idea.